Señor Hijo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra luz. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú estás, todo solo tu Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisar un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno de espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselo a la gente para que coma. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: comerá todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alabe, Señor, todas tus obras, y que todos tus bienes te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. A ti, Señor, tus ojos os vuelven todos, y tú los alimentas a tu tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuando viven, quedan satisfechos. Siempre es justo el Señor en sus designios, y está lleno de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos y actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Aleluya. Lo seguía mucha gente,
porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, el sol. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, por el lago de Tiberíades. Es un lago muy hermoso. Lo seguía mucha gente. Jesús tenía muchos seguidores. ¿Por qué lo seguía tanta gente? ¿Por qué dice Jesús tenía tantos seguidores? Dice la palabra: porque habían visto señales milagrosas que hacían curando a los enfermos. Gente buscaba a Jesús, algunos por curiosidad, otros por fe y otros buscando sanación, curación. Es decir, había de distintos tipos los seguidores del Señor: por fe, por curiosidad, buscando un beneficio propio, la salud, el bienestar del familiar, etc. Habían visto muchas señales milagrosas. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús sube a una montaña, y el lugar se prestaba para que Jesús se sentara. Es decir, en aquel lugar había como un estilo de grama, de hierba, y Jesús se sentó allí. ¿Qué imagen puede venirnos de estas palabras? Jesús se sentó allí, en aquel lugar. La imagen
de Cristo el buen pastor, el lugar donde hay pasto, en aquel lugar, en aquella montaña, la gente que lo seguía, las ovejas. Jesús se sentó allí. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que lo seguía mucha gente, le dijo a Felipe: Jesús tiene un diagnóstico, mira y hace un diagnóstico. ¿Cómo compraremos pan para que coman esto? Jesús observa, mira y se da cuenta de algo: la necesidad, el hambre. Jesús se da cuenta que aquella gente tiene hambre, tiene una necesidad grandísima. Y Jesús se preocupa. Hay un diagnóstico. ¿Cómo compraremos pan para todo esto? La necesidad, pero ¿cómo podemos solventar esa necesidad, ese problema? ¿Cómo se puede solucionar? Y le hace la pregunta a Felipe. Son muchos los que siguen a Jesús. Son mucha gente que hoy hacen oración y le piden a Dios. Y que tienen muchas necesidades. Necesidades espirituales y necesidades materiales. ¿Cuál ha sido tu petición al llegar a esta iglesia? ¿Qué le pediste a Jesús cuando entraste, llegaste a este lugar? ¿Cuál es tu petición? ¿Tu petición? ¿Cuál es tu petición a Dios? Para sacar un diagnóstico, bueno, Jesús observó, tal vez escuchó por allá algunas cosas y se dio cuenta. Hay hambre, tienen necesidad. ¿Cuántas personas hoy tienen hambre espiritual y hambre material? ¿Cuántas personas hoy no tienen nada que comer? ¿Cuántas personas ayer se acostaron sin comer? ¿Cuántos niños ayer pudieron solo comer algo? Lo que consiguieron, lo que tenían. Algunos, los frijolitos chinos solamente. ¿Cuántos niños hoy tienen hambre? ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántas familias hoy no tienen nada que comer? Tristeza escuchar a veces: solo tengo unos huesos que me regalaron para comer. El diagnóstico, la realidad, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que observamos. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Hacemos la pregunta como Jesús. Hacemos la pregunta como el Señor. Le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para toda esta gente? Para que coman todo. ¿Qué hacemos nosotros ante el hambre, ante la miseria, ante la necesidad? ¿Cuántas personas hoy no tienen la medicina, el medicamento, y están luchando para sanarse, curarse, pero no tienen? ¿Qué causa esto en nosotros? ¿Esta situación qué causa en nosotros? ¿Compasión? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? ¿Mueve nuestro corazón para la solidaridad? ¿Para ayudar? Porque Jesús ya se le pregunta a Felipe y hoy Felipe somos nosotros. Hoy es Felipe. Hoy estamos celebrando la fiesta también de Santiago Apóstol. Encomendamos a la diócesis de Caracas, santo patrón. Por ser domingo, se omite la festividad, pero en algunos lugares como en Caracas se celebra, donde es patrón Santiago. Hoy felices somos nosotros. ¿Cómo compraremos pan para toda esta tierra? ¿Qué podemos hacer ante esta situación?
¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo ante el ánimo, ante la necesidad, ante la enfermedad? ¿Qué podemos hacer? Le hice esta pregunta para ponerlo a prueba. Cuidado, estamos a prueba. Todos nosotros. Ante el hambre, ante la miseria, ante la necesidad, estamos a prueba. ¿Qué podemos hacer? Algunos cruzan los brazos y no hacen nada. Es decir, son indiferentes. Y es el pecado de omisión. Un pecado grande. Omisión. ¿Qué podemos hacer? Lo hizo, hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Ante esta prueba, ¿cómo estamos? Ante esta prueba que hoy estamos viviendo, ¿cómo estamos? ¿Estoy superando la prueba? ¿Estoy pasando la prueba? ¿O soy de aquellos que ante esta prueba estoy fallando? Pues, otro discípulo llamado Andrés, la hermana de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Es esto para tanta gente, es mucho. Si todos compartimos lo que tenemos con los que no tienen, eso se llama solidaridad, se llama caridad, se llama amor. Y es lo que el mundo necesita: solidaridad, caridad y amor. Es lo que el mundo necesita. El mundo no quiere egoísmo, mezquindad. El mundo quiere solidaridad, caridad, amor por los más necesitados. ¿Qué es esto? Muchísimo. ¿Qué es esto? Mucho. ¿Cómo compartir lo que tenemos con lo que no tiene? Aunque sea poco, pero ha salido de tu corazón. Y eso vale mucho. Entonces Jesús le respondió: dígame a la gente que se siente en aquel lugar. Había mucha hierba, recordemos. Es la imagen de Cristo, el buen pastor. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y se los fue repartiendo a los que se habían sentado. No dejemos dar gracias a Dios por lo que nos da, por lo que tenemos. Darte gracias a Dios por lo que comiste ayer, por lo que vas a comer hoy. Darle gracias a Dios. Decíamos: ¿cuánta gente hoy o ayer comió? Unos huesos que tenían por allá y que ya olían mal. ¿Cuánta gente ya solo comió un frijolito? Y a veces nosotros nos quejamos de nuestra buena comida. Dar gracias a Dios por lo que nos da, pero también tener el corazón generoso para compartir con los que no tienen. La solidaridad. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan generosos somos? Señor, danos un corazón como el tuyo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el reposo y la fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Le daría de venir a orar a su muerte, que en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comida de los santos, el perdón del pecado, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Heredemos al Señor nuestras súplicas y oraciones.
comienzan a conocer a Cristo y por lo que desean la gracia del bautismo para ellos o para sus hijos. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial y para todos los que habitan en ella, a fin de que gocen de paz y prosperidad abundante, roguemos al Señor. Por lo que persiguen a la iglesia o se han alejado de la práctica de su fe y por lo que los pecadores que viven de y tranquilos por no abrirse a la luz del Espíritu Santo y a la gracia de la conversión, roguemos al Señor. Por todo lo que estamos aquí reunidos y por aquello por lo que no queremos rezar, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra súplica que te dijimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y antes de sentarse, presentamos nuestras ofrendas. Gracias.
partiendo de los tres tipos, tomar y comer todo de él, porque es un cuerpo que se entregó a todos ustedes. Del mismo modo acababa la cena con el cáliz ante gracia de los costosos discípulos, diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de sangre de la alianza nueva y eterna que será tomada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en comunión los unidos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así que, Padre, celebramos en el nombre de nuestro cierto Hijo, que poseemos tan de vida y en tal situación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo conviene en unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdense ya que dice que mi amor por la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Hijo José, y todo lo que quiera en el pueblo de ahora a su perfección por la tierra. Acuérdense de tus manos, Señor, la esperanza de la solución, particularmente María Alejandra, Rosa Sala, Enrique Sal, Norberta Cáceres, Viviana Parco, José de los Santos, Ramona Pablo, Eliseo Hernández, Rafael Arrín, Alirio Colmenares, María Ram, Ofelio Moreno, Ramón Moreno, Hilda Rosa, Eudel Sancho de Jiménez, Ramona Batida, Asunción Batida, Félix García, Aida Muñoz, Carlos Eduardo, hermano Antonio, Ramón Materán, Mendica y Ramí, y el todo que muerto con misericordia y quiero contemplar la luz de tu amor, ten misericordia de nosotros y así como María Virgen de Dios, San José, los apóstoles y cuanto bien en la de los tiempos, me he dado por ti, por partida eterna y cantar tu sabrás. Por Cristo, por bien y bien, a ti, oh Padre, en el potente, en el Espíritu Santo, todo el mundo y la gloria por los siglos de los siglos. Tiene la recomendación del Salvador y siendo su enseñanza nos tenemos que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Mira nuestro pan de cada pan en tu día, y vamos siempre libre de pecado porque Dios te proporciona. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero decir que estos apóstoles, los padres de Dios, los padres de Dios, tengan en cuenta nuestros pecados en la fe que es conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que reina por los siglos de los siglos, y la paz viene siempre con fe. Solamente espiritualmente será la paz. Es el tratamiento de la paz. Este Cristo Jesús, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo, dicho su usted, glorificado a la Señora del Señor.
de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar.
Soberano Señor del universo y Redentor del mundo, cree mismo Jesús que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la paz del cielo y de la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y en quien ponemos toda nuestra esperanza. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Muchos te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos y haz que volvamos con espíritu contrito a tu casa y a tu plaza. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea obra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Tú ves nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos reciba, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la parte de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Santísimo Sacramento del altar. Viva Venezuela. Viva la República del Santísimo Sacramento del altar. En la alegría pueden ir en paz. Alegría para todos.